ser Batman, hoy me transformo en Batwoman, en la mujer que está acá toda disfrazada. Amarillo, wow, qué bien. Tu ciudad amarilla se ve increíble. Oye, ¿qué estás haciendo tú y yo? ¡Claro! ¡No lo puedo creer! ¡Chicos! En el show de carros están los números de la edad de Kylie y Kaden. El 3 y el 5. ¡Ponte para acá! ¡Cuéntales! Mamá, ¡cuéntales! ¡Dime! Yo creo que hay el tesoro, vamos a ver. ¡Tesoros en esa agua amarilla! ¡Un tesoro! Los chicos, es un vacuum. ¡Oh, qué encantador está esto! Pero ¿qué tal si dejamos los tesoros para más tarde? Porque es que estoy sorprendida y quiero ir a ese show. ¡Guau! ¡Oh, wow! Mira todo lo que hay por acá. Autobús de la escuela. ¿Quién va a hacer esto? ¿Qué quieres hacer primero? ¿Nos vamos al área de deportes o nos vamos al área del show de carro? ¿Qué quieres hacer primero? ¡Esto está increíble! ¡Ni lo podemos decidir! ¡Esta ciudad amarilla está increíble! ¡Nos vamos al show de carros! ¡Oh, wow! Ok. ¡Hola! ¿Cómo Hola. Te llamas? ¡Qué bien! ¡Ah, oh, mucho gusto! Yo soy la señora que vende carro. Déjame que te voy a mostrar unos que tengo por acá. ¡Mira este, qué increíble está! Sí, ¿puedo ver a este? Este carro abre y cierra las puertas. ¿Puedo? Una, mira, dos. ¿Me este? ¡Claro! Parece una papa frita. Este carro se llama papa frita. Es uno de mis favoritos. Se llama pan fried. Muy bien. ¿Y pudiste ver mi fuego amarillo en la pista? ¿Te ha encantado? No lo vayas a tocar, que está caliente. Le voy a dar a eso 1000 puntos. Muy bien, gracias. ¿Algunos? Sí, por supuesto. Si tú me dices cuántas ruedas tiene ese carro, yo te lo regalo. ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Un carro tiene 4 ruedas! ¡Súper! Vamos a ver si Keyer puede adivinar otra de mis preguntas y le hago otro regalo. Keyer, ¿me puedes decir cuáles son estos 5 colores que hay acá? Morado, azul, verde, amarillo y rojo. ¡Muy bien! Tenemos el morado como las flores, azul como el cielo. Tenemos verde como la hierba. Tenemos amarillo. Un momento, que tiene, estoy explicando a los chicos. Tenemos amarillo como el sol. Y tenemos rojo como el corazón, la fresa y el amor. ¡Muy bien! Esta bolsa cuenta con 5 colores y 3 pinceles. ¡Oh, increíble! ¡Te la regalo! Te lo regalo, lo puedes poner en tu bolsa amarilla y llevarlo a tu casa. Gracias. ¡Guau! ¿Qué número es más grande, el 3 o el 5? El 5. ¡El 5 es más grande, chicos! Si tú tienes 3 plátanos y te regalan 5 más, ahora tienes 8. 5 plátanos juntos es más que 3. ¡Muy mira, bien! Mira. 1000 más 5, ¿cuál es el más grande? 1000. 1000, eso es correcto. ¿Cuántas crayolas hay ahí? Una. Muy Adiós. Bien. Adiós. Cuídate. Chicos, esto ha sido increíble que hubiera podido adivinar toda la pregunta. Recuerden que es muy importante estudiar los números y contarlos. Voy a llamar a Wonder Woman. Wonder Woman. Me está llamando. Dígame, ¿cómo estás, Keyer? Bien, vengo a mi fiesta de color amarillo. ¡Oh! ¿Tienes una fiesta de color amarillo? Sí, mira que me regaló la señora de show de carro. ¡Oh! Eso es increíble. Sí, yo he escuchado de esa señora. A esa señora le encanta enseñarle a los chicos los colores y los números. Enseguida voy para allá. ¿Qué tal si cuando llegue a tu casa vamos a hacer deportes para el parque? Vale. Lo que tú digas. Perfecto. No. Espérame y allá voy, porque recuerda que Kylie, los deportes son importantes. Sí. Si usted se ejercita, usted puede ser una persona saludable. Sí, yo soy un ninja. ¿Eres un ninja? Sí. ¡Wow! Yo no me he vuelto caminera. Eso está súper. Más tarde me lo muestras. Enseguida voy para allá. Adiós. Debo encontrar mi auto.
autobús para poder ir a la casa de Guille. ¡Oh! Aquí está. ¡Hola, Sony! Aquí está Sony, que es el chofer del autobús y me va a llevar para casa de Guille. Voy a abrir la puerta para entrar. Puerta abierta y ahora entro, me monto y me voy para casa de Guille. El número 2, ahora va K10, Keire perdió los 3 puntos. Tráelos acá. Dale, K10, primer intento. ¡Muy bien! Uno. Segundo intento. ¡Fallado! ¡Casi, casi! K10 intentó 3 veces, ganó 1 punto. ¡Muy bien! Keire lo acercó más porque se quiere divertir. Dos, tres. Chicos, lo importante es practicar y divertirnos. Chicos, voy a practicar otra vez. Dale, que bien, ya. Muéstralo, chicos. Acá, acá, acá. Lo vamos a poner más lejos para hacerlo más difícil. Vamos. Uno. Dos. Vamos a ver. Siéntate, Katie, siéntate ahí, siéntate. Una vez más. Y... para atrás, que es el turno de mamá. Vamos a ver. Voy. Uno. Si tú y yo empatamos otra vez. ¡Oh, no! He perdido un punto. El próximo deporte. ¿Quién juega pelota conmigo? Perfecto. Busca el bate y agarra un guante. Y ahora vamos a hacer... este juego. Yo creo que tú me los tires. Ok, yo voy a ser la mamá piche. Y que bien va a batear. Vamos a ver si puedo atrapar la pelota. Si atrapo la pelota, gano un punto. Si no las atrapo, gana el punto. Que bien. ¿Cómo quedó esta pelota acá? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dime! ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Yo estoy bien. ¿Quién eres? Soy la mamá de Didier. Oh, no sabía. ¿Y por qué estoy tan alto? No lo sé. Tienes que venir para acá. No entiendo nada. ¿Qué Didier? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Vamos a intentar de nuevo y esta vez sí voy a ganar. Dar un jorrón. ¿Listo, Keire? ¡Yeah!
sentido. Ok, vamos con la siguiente huevo. Vamos ahora. Este aro sí que está difícil porque es muy pequeño. Vamos a ver si logramos colar los cuadrados amarillos en el aro redondo. Miren, casi no caben. Vamos a ver si Katie y mamá son capaces de lograrlo. Tenemos tres cuadrados. ¿Los muestras? Cuéntale a los chicos. ¿Cuántos tienen? Son iguales. Parece que dicen playa. Katie tiene dos en su mano y yo tengo el número tres. Katie, tu primer intento. Debes de colarlos. Uno. Dos. No. Eso no falló. ¡Muy bien! ¡Qué bien! Logró dos intentos. ¿Pero qué creen lo que va a pasar aquí ahora? Ahora es el turno de mamá y vamos a ponerle fuego al aro. Pon el aro aquí, sepáralo de tus manos porque le vamos a poner fuego. Chicos, como pueden ver, el aro tiene fuego debajo. Voy a intentarlo. Debo decorar los cuadrados para el fuego. ¡Uno! ¡Cayó en el fuego! ¡Dos! ¡No puede ser! Tengo dos puntos igual que ayer. Chicos, ese fuego estuvo increíble. Chicos, es un desempate. No se va al empate. No se va al empate. Tenemos que ir al desempate. Vamos a levantar más para hacerlo más difícil. Uno, dos, tres. Qué bien, logró sus tres puntos. Mamá tiene que ver si lo logra los tres. Si logra los tres, gano. Si nada más fue los dos, pierdo. Que ella lo va a poner súper alto para hacer un desafío gigante, mamá. Vamos a ver. ¡Oh, no! Voy a otro intento. Me queda una sola oportunidad. Súbelo. No, ponlo normal, no, haga trampa. Así. Voy. ¡Eh! ¡Yeah! Tengo un punto a mi favor y que ella tiene tres y por qué ganar. Amigo, ¿dónde está? Que no puedo cambiar este juego, yo solito. ¿Qué pasa, Kidier? ¿Dónde está el Minion? ¡Oh, no! ¡No, el huevo! ¡Este Minion sí que está fuerte! ¡Ha podido! ¡Ha podido cargar el solito toda esa carga! ¡Wow! Chico, esto no se oye como huevo. Voy a llamar a Wonder Woman para que venga, porque ella descubra que hay en este juego conmigo. Wonder Woman. Aquí estoy, Kadier. Muestra a los chicos qué hay dentro de ese huevo. Hola, miren. Hola. Kaden ha venido a ayudar a Kadier. Kaden, tenemos un niño atrapado dentro del casco. ¿Eso estaba dentro? ¡Guau! Eso está increíble. ¿Qué tal si encuentras al otro Minion? ¡Está perdido! ¿Estará ahí? ¿Estará dormido o despierto? Creo que está ahí. Lo vamos a descubrir ahora mismo. ¿Está dormido o despierto? Cuéntame. Despierto. ¿Está despierto? ¿Qué día lo va a llevar a su baño? No, me va a la piscina. ¡Oh! Pero cuéntame, ¿cómo está la piscina? ¿El agua está fría o tibia? ¡Wow! ¡Qué bien nos muestra la repetición! ¡Eso está increíble! ¡Esa piscina es un slime! ¡Wow! ¡Esos patos sí que se están divirtiendo! ¡Al agua! ¡Pato! 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 ¡Al agua! ¡El agua esta me encanta! ¡Está increíble! Sí, chicos, ¿qué creen? Divertirse en el agua es lo mejor. Y más cuando estás con mamá que te cuida. Recuerden, cuando estamos bañándonos en el agua, es importante tener salvavidas o el cuidado de alguien mayor. ¡Chicos! ¡Mira lo que está acá! ¡Mira lo que está acá! ¡Hola! ¡Hola! Y aquí está el otro pato. ¡El pato hermano! ¡Wow! Vamos a contar cuántos patos tenemos. Uno, dos, tres. ¿Los cuentas, Kadier? ¿Más lento? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Tenemos tres patos! ¡Increíble! Y aquí están las chicas relajadas en el parque. Esto ha sido un día fabuloso en el parque.
¡Claro! A mí me ha encantado venir al parque a jugar y hacer nuevos amigos. ¡Hola a todos! Estoy acá tomando el sol en esta arena. Esto ha sido un día increíble. Y Peppa se encuentra muy relajada después de haber chapeado mucho. ¡Aquí está Peppa! ¡Peppa! ¡Oh, no! ¿Qué, Jer? ¿Qué? ¿Cómo estás? Mal. ¿Estás mal porque perdiste la segunda ronda del béisbol? ¡No lo puedo creer! ¡No, Gary! ¡Ah! ¿Qué están cocinando los Minions? ¡Esto huele delicioso! Cuéntame, ¿qué están cocinando? No lo sé. Yo huelo a papa con queso. Eso está increíble. Ok, los Minions cocinan y que Jer se lo come. ¡Increíble! ¡Que Jer tiene mucha hambre! ¡Se lo come todo! ¡Oh, no! Esto ha sido increíble. Una fiesta fabulosa, sin duda alguna. ¡Kaden! ¿Dónde está Kaden? ¡Kaden! ¿Has visto Kaden? ¡He ganado mi juego de pelota! Me voy a poner a comerme el plátano, porque el plátano es muy saludable. ¡Increíble! ¿Qué tal si nos despedimos? Sí, chicos, hasta el primer video de hoy. No me den dar la ley. A mi consejo. ¡Adiós! ¡Activación! 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 ¡Muy, muy, 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 muy!
¿Eh?